Bienvenidos nuevamente, aquí estamos en la segunda edición de este Campeonato Internacional de Formas Online 2020. Bienvenido, Stefano. Gracias, Aonim. Aquí estamos firmes para otras 8 categorías. Bien, entonces no perdemos más tiempo y nos metemos de lleno en este Campeonato Internacional. Categoría, primer y segundo dan, senior, veteranos, masculino. Competidor número 1, Mariano Alonso, edad 47 años. Graduación, primer dan, representando a Argentina. Compite con Chihu. Chihu es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Fue creada por el Grand Master Park Chun-Tae para la GTF. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 5 y medio. 5. 5 y medio. 5 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Nasratullah Nasrat. Edad 35 años. Graduación primer dan. Representando a Afganistán. Compite con Pawn. Pawn es la segunda forma de cinturón negro, primer dan. Tiene 36 movimientos. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? ¡Tempo! Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 7. 6. 7 y medio. 6. 7. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? ¡Tempo! Competidor número 3. Germán Barcala. Edad 54 años. Graduación, primer dan, representando a Argentina. Compite con Gebek. Gebek es la tercera forma de cinturón negro, primer dan. Posee 44 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Thank you.
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 6. 7. 6 y medio. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 4. Javier Inostroza. Edad 44 años. Graduación segundo dan. Representando a Chile. Compite con Wiam. Wiam es el seudónimo del líder del movimiento independentista coreano de 1919. Tiene 45 movimientos. El diagrama representa el espíritu indomable que Wiam demostró dedicándose a la prosperidad de la nación. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 5 y medio. 6 y medio. 5 y medio. 5 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 5. Fernando Cachiola. Edad 49 años. Graduación segundo dan, representando a Argentina. Compite con Kodan. Kodan es la tercera forma de cinturón negro segundo dan. Es una forma retirada del taekwondo tradicional. Posee 39 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! 5 y medio, 5, 5, 5, 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Javier Inostroza. Segundo puesto, Germán Barcala.
primer puesto y ganador de la categoría, Nasratullah Nasrat. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría GUPS, blanco amarillo, adultos, senior femenino. Competidor número 1, Ana María Arroyo González. Edad, 17 años. Graduación, noveno U, cinturón blanco punta amarilla. Representando a México, realiza la forma Chonji. Chonji es la primera forma que se aprende. Literalmente significa el cielo y la tierra, interpretado como la creación del mundo o el comienzo de la historia humana. Saludo, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 7. 6. 6 y medio. 6 y medio. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Cristina Yuste Gallegos. Edad, 41 años. Graduación, octavo U. Cinturón, amarillo. Representando a España. Compite con Dangun. Dangun es nombrado así por el legendario fundador de Corea. Tiene 21 movimientos y es una forma de la graduación de octavo U. Cinturón amarillo. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 5 y medio. 5 y medio. 5 y medio. 5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Sofía Berish. Edad, 30 años. Graduación, séptimo U, cinturón amarillo punta verde, representando a Argentina. Compite con Dosan. Dosan tiene 24 movimientos. Es el seudónimo del patriota coreano An Chang-go. Los 24 movimientos representan su vida entera, la cual dedicó a fomentar la educación en Corea y su movimiento de independencia. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6 y medio. 7. 7. 7. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Vamos con el siguiente competidor. Mari Carmen Molina Segura. Edad, 40 años. Graduación, octavo U. Cinturón amarillo. Representa a España. Realiza la forma Dangun. El color del cinturón amarillo representa a la semilla de la cual brota la planta. Simboliza cómo el conocimiento del taekwondo es colocado en el estudiante. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Thank you.
Varo. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 6 y medio. 6. 5 y medio. 5 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Mari Carmen Molina Segura. Segundo puesto, Ana María Arroyo González. Primer puesto y ganador de la categoría, Sofía Berish. Vayamos a la siguiente categoría. Categoría blanco-amarillo, infantiles, masculino. Competidor número 1, Andy Morales. Edad 9 años. Graduación décimo GUP. Cinturón blanco. Compite por España. Va a realizar Sayu Shirigi. Recordemos que Sayu Shirigi y Sayu Magi son los ejercicios enseñados al alumno de la graduación de décimo GUP, cinturón blanco. Tanto Sayu Shirigi como Sayu Magi poseen 7 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 5 y medio. 6 y medio. 7. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Darián Coralo Caro. Edad 9 años. Graduación décimo GUP. Cinturón blanco. Representando a Argentina. Compite con Sayu Shirigi. El color blanco del cinturón representa la inocencia del alumno que comienza a practicar. Es una hoja en blanco, debido a que el estudiante no posee conocimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 5 y medio. 6 y medio. 6 y medio. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Vicente Serna. Edad 8 años. Graduación noveno GUP. Cinturón blanco punta amarilla. Representando a Chile. Compite con Chonji. Chonji es la primera forma que se aprende. Tiene 19 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6 y medio. 6 y medio. 7. 7. 7. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto,
Darián Coralo Caro. Segundo puesto, Andy Morales. Primer puesto y ganador de la categoría, Vicente Serna. Veamos un mensaje especial y continuamos con las categorías. Buenas tardes a todos, mi nombre es Virginia Miceli, soy sexto dan, formo parte del Consejo Argentino y represento a la República Argentina. Quiero mandar un saludo a todos los alumnos del mundo de la GTF y felicitar especialmente a los competidores inscriptos en el primer Campeonato Internacional de Formas Online 2020 de la GTF, que a pesar de la pandemia siguen practicando y superándose día a día. Además, los invito a suscribirse al canal de YouTube de la GTF. Les deseo muy buena suerte a todos y muchas gracias. Categoría, primer dan, juveniles, 13 y 14 años, femenino. Competidor número 1, Sviatosara Smartina, edad 13 años, graduación, primer dan, representando a Rusia. Compite con Chiku. Chiku es la cuarta forma de cinturón negro, primer dan. Esta forma tiene 30 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6.5. 7. 7. 6. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Zeynep Keskin. Edad 14 años. Graduación, primer dan. Representa a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun es el seudónimo de un leal poeta llamado Chong Mongchu. Alrededor del año 1400, quien también fue un pionero en el campo de la física y un intelectual. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Thank you.
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5. 5. 4 y medio. 4 y medio. 5 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Segundo puesto, Zeynep Keskin. Primer puesto y ganador de la categoría, Sviatoslava Smartina. Vayamos a la siguiente categoría. Categoría primer y segundo dan juveniles 15 a 18 años femenino. Competidor número 1, Delfina Reynoso, edad 18 años, graduación segundo dan, representando a Argentina. Compite con Kodan. Kodan es la tercera forma de cinturón negro segundo dan. Es una forma retirada del taekwondo tradicional. Posee 39 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 5 y medio. 6. 6. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Hatice Alianak. Edad 15 años. Graduación primer dan. Representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun tiene 36 movimientos y su diagrama en forma de línea recta representa una lealtad inquebrantable al rey y al país al final de la dinastía Koryo. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5. 5. 5. 4 y medio. 5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? El siguiente competidor es Brisa Cachola, edad 16 años, graduación primer dan, representando a Argentina. Realiza la forma Chiku. Chiku es la cuarta forma de cinturón negro primer dan. Recordemos que si bien es una forma que actualmente se enseña en primer dan, originalmente su incorporación a la GTF fue en la graduación de primer gup, cinturón rojo punta negra. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! ¡Sí!
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 5. 5 y medio. 5 y medio. 5 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 4. Alina Serisheva. Edad 15 años. Graduación primer dan. Representando a Rusia. Compite con Chihu. Chihu es la cuarta forma de cinturón negro primer dan. Tiene 30 movimientos. Chihu es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 7 y medio. 7 y medio. 5 y medio. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 5. Virginia Oviedo. Edad 17 años. Graduación primer dan. Representando a Argentina. Compite con Gebek. Gebek es la tercera forma de cinturón negro, primer dan. Esta forma lleva el nombre del gran general Gebek, de la dinastía Bakshe, 660 años antes de Cristo. El diagrama representa la severa y estricta disciplina militar impuesta por el general Gebek. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! ¡Paro! ¡Chumbi! ¿Jueces? ¡Sí! ¡Ya! 5, 6, 5, 6 y medio, 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 6. Neir Seringoz. Edad 16 años. Graduación primer dan. Representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Pwn. Pwn es la segunda forma de cinturón negro, primer dan. Tiene 36 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Thank you.
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 5 y medio. 5 y medio. 4 y medio. 5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Virginia Oviedo. Segundo puesto, Delfina Reynoso. Primer puesto y ganador de la categoría, Alina Serilleva. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría Primer Dan Juveniles 15 a 17 años masculino. Competidor número 1, Bautista Cravena. Edad 15 años. Graduación Primer Dan. Representando a Argentina. Compite con Wange. Wange es la primera forma de cinturón negro, Primer Dan. Es el nombre del famoso Wange Towang, el 19º rey de la dinastía Koguryo, quien recuperó los territorios perdidos, incluyendo la mayor parte de Manchuria. El diagrama representa la expansión y recuperación de los territorios perdidos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 5. 5. 4 y medio. 4 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Arda Aslan Özturk. Edad 15 años, graduación Primer Dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Gebek. Gebek es la tercera forma de cinturón negro, Primer Dan. Posee 44 movimientos. El diagrama representa la severa y estricta disciplina militar impuesta por el general Gebek. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Thank you.
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6.5. 6. 7. 6.5. 6.5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Mario Acuña, edad 16 años, graduación primer dan, representando a Argentina. Compite con Chihu. Chihu es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Fue creada por el Grand Master Park Chun-Tae para la GTF. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6. 5. 5.5. 5.5. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 4. Michil Sia. Edad 17 años. Graduación primer dan. Representando a Rusia. Compite con Chihu. Chihu es la cuarta forma de cinturón negro primer dan. Tiene 30 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6.5. 7. 8. 7. 7. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 5. F. Gulé. Edad 16 años. Graduación primer dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun es la segunda forma de cinturón negro, primer dan. Y su diagrama en forma de línea recta representa una lealtad inquebrantable al rey y al país al final de la dinastía Koryo. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5.5. 6. 5.5. 4.5. 5.5.
Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 6, Ignacio Rodríguez. Edad 17 años. Graduación primer dan. Representando a Argentina. Compite con Wange. Wange es la primera forma de cinturón negro, primer dan. Es el nombre del famoso Wange Towang, el 19º rey de la dinastía Koguryo. Los 39 movimientos se refieren a las dos primeras cifras del año 391 después de Cristo, que fue el año en el cual Wange se convirtió en rey. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5.5. 6. 7.5. 6. 6.5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Ignacio Rodríguez. Segundo puesto, Arda Aslan Özturk. Primer puesto y ganador de la categoría, Michil Sia. Veamos un mensaje especial y continuamos con las categorías. Banome Khodavande Bakhshainde o Mehraban, Abdelmajid Danishjo, Rais Federasyon Taekwondo GTF va namoyandeh rasmi Federasyon Jahani in rishte dar Afghanistan mebashad. فدراسیون تگواندو GTF بیشتر از 16 سال می شود که در افغانستان فعالیت می کند و در طی این سال ها دستاوردهای خوبی از مسابقات ملی و بین المللی در کارنامه های خود داشته است. در این اواخر که تمامی جهان را ویروس کووید 19 فرا گرفته است، اما ورزشکاران هیچ مانعی را سد راه خود قرار نداده، بلکه همیشه با فعالیت‌های ورزشی خویش ادامه داده اند. ورزشکاران فدراسیون تگواندو GTF افغانستان نیز تمرینات خویش را در خانه‌های خویش با پیش می‌بردند. قسمی که برای همگان معلوم است، بیشترین فعالیت‌های حضوری ورزشی در جهان به حالت تعلیق افتیده است و ورزشکاران به صورت انفرادی در خانه‌ها بسیاری از طریق آنلاین با تمرینات خود ادامه می دادند. در این اواخر فدراسیون تگواندو GTF امریکای شمالی مسابقات آنلاین فارم را برگزار نموده بود که در این مسابقات 8 کشور جهان اشتراک نموده است، از جمله امریکای شمالی، روسیه، قبرس، چیلی، ارجنتین، مکزیکو، اسپانیا، افغانستان و همچنان ما در این مسابقات اشتراک داشتیم.
این را یک دستاورد خوب برای فدراسیون تگواندوی جی تی اف افغانستان میدانم و باور دارم که در اولین مسابقات جهانی آنلاین فدراسیون تگواندوی جی تی اف اشراق می نماید و یک دستاورد خوبی برای ورزش افغانستان می باشد. در این مسابقات 11 تن از ورزشکاران افغانستان اشتراک نموده و کامیابی همشان را از خداوند خواهانم و این دستاورد را برای همه خانواده ورزش کشور یک فال نیک دانسته مبارک میگویم. در آخر از رهبری فدراسیون تگواندوی جی تی اف امریکای شمالی تشکری می نمایم بابت برگزاری این نو مسابقات و تمامی شما ورزشکاران و ورزش دوستان می توانم این مسابقات را از طریق چینل یوتیوب فدراسیون تگواندوی جی تی اف امریکای شمالی تماشا نمایند. با احترام استاد عبدالمجید دانشجو رئیس فدراسیون جی تی اف افغانستان. Categoría, segundo dan, senior, veteranos, femenino. Competidor número 1, Ana Tuisus, edad 43 años, graduación, segundo dan. Representa a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun es el seudónimo de un leal poeta llamado Chong Mongchu, alrededor del año 1400, quien también fue un pionero en el campo de la física y un intelectual. Saludo, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5 y medio. 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 Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Valeria Picera. Edad 47 años. Graduación segundo dan. Representando a Argentina. Compite con Chonghan. Chonghan es la segunda forma de cinturón negro, segundo dan. Posee 52 movimientos. El diagrama simboliza una T mayúscula. Contrario a muchos tules de cinturón negro, el diagrama no posee significado. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya!
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí, ya. 6. 5.5. 5.5. 6. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Elena Pacomova. Edad 43 años. Graduación segundo dan. Representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Kodan. Kodan es la tercera forma de cinturón negro segundo dan. Posee 39 movimientos. Es el seudónimo del patriota Cho Man-shik, quien dedicó su vida al movimiento independentista y la educación de su gente. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 5.5. 5.5. 6. 6. 6.5. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Ana Tuisus. Segundo puesto, Valeria Picera. Primer puesto y ganador de la categoría, Elena Pacomova. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría Tercer Dan, Senior Veteranos Mixto. Competidor número 1, Lucas Arriola. Edad 40 años. Graduación Tercer Dan, representando a Argentina. Compite con Cho Young. Cho Young es la tercera forma del cinturón negro Tercer Dan. Nombre del general Cho Young, primer ministro y comandante de las Fuerzas Armadas de la dinastía Koryo en el siglo XIV. Posee 46 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya!
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! Seis. 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 Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Humberto Esquivel. Edad 58 años. Graduación tercer dan. Representando a Argentina. Compite con Yushin. Yushin es la segunda forma de cinturón negro, tercer dan. Su nombre proviene del general Kim Yushin, comandante general durante la dinastía Silla. La posición Chumbi representa una espada desenvainada por la mano izquierda. Simboliza el error de Yushin al seguir las órdenes del rey y pelear con fuerzas extranjeras contra su propia nación. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! Seis. 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 Cinco y medio. Seis. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Jonathan Lubrano. Edad 35 años. Graduación tercer dan. Representando a Argentina. Compite con Yushin. Yushin es la segunda forma de cinturón negro, tercer dan. Los 68 movimientos rememoran las dos últimas cifras del año 668 a.C., año de la unificación de Corea. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Ya!
Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí, ya. 6. 6. 7. 6 y medio. 6 y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 4. Lyubov Gosteva. Edad 41 años. Graduación tercer dan. Representando a Rusia. Compite con Samil. Samil es la primera forma de cinturón negro, tercer dan. Evoca la fecha histórica del movimiento independentista de Corea del año 1919. Y los 33 movimientos representan los 33 patriotas que organizaron este movimiento. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí, ya. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí, ya. 5 y medio. 6 y medio. 6 y medio. 5 y medio. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 5. Gabriel Mazzitelli. Edad 40 años. Graduación tercer dan. Representando a Argentina. Compite con Samil. Samil es la primera forma de cinturón negro, tercer dan. Al igual que los ejercicios fundamentales Sayu Shirigi, Sayu Maki, Sayu Tuligi y Chonji, el diagrama de Samil tiene forma de cruz. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí, ya. 5 y medio. 6. 5 y medio. 5 y medio. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 6. Rafael Schmidt. Edad 39 años. Graduación tercer dan. Representando a Argentina. Compite con Choyong. Nombre del general Choyong de la dinastía Koryo en el siglo XIV. Choyong era respetado por su lealtad, patriotismo y su humildad. Posee 46 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí, ya. Thank you.
6 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 7, 7. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 7, Carlos González, edad 44 años, graduación tercer dan, representando a Argentina. Compite con Samil. Samil es la primera forma de cinturón negro, tercer dan. El color negro del cinturón representa lo opuesto al blanco. Significa la madurez y la eficiencia en el taekwondo del practicante. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí, ya. Chumbi. ¿Jueces? Sí, ya. 5 y medio. 6. 6. 5 y medio. 6. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Al parecer, tenemos un empate en los resultados finales. Aplicando lo que dice el reglamento, en caso de un empate, como primera medida, se quitan los máximos y mínimos puntajes de cada competidor y se vuelve a sumar. Aún así, el empate persiste. Se recurrirá a la decisión de los jueces. ¿Jueces? Sí, ya. Y tenemos un ganador. Lyubov Gosteva. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Lyubov Gosteva. Segundo puesto, Jonathan Lubrano. Primer puesto y ganador de la categoría, Rafael Schmidt. Gran desempeño de los competidores del día de hoy. Así es, le recordamos al público que se suscriba al canal de GTF On Air, active la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando se estrene un nuevo video. Si el video les gustó, no olviden darle like y dejen un comentario acá abajo. Bueno, volvemos a ver la próxima entonces. Aquí estaremos firmes. Bien, recuerden que en la GTF somos una gran familia. A cuidarse y nos volvemos a ver en la próxima emisión. We need-